últimos tiempos leo y escucho como nunca me había ocurrido cálculos acerca de los pocos libros que se pueden llegar a leer en una vida, aun cuando la dedicación a la lectura sea mucha. Estos cálculos, a menudo hechos por quienes no gustan del placer lector, me parecen ilusos y no puedo evitar preguntarme qué hubiera pensado Borges ante tales afirmaciones. Como lectora he tenido una experiencia que creo que no es única. A veces una lee a Borges y acaba confundiendo su obra con la literatura universal. Y quizás sea ese el gran don y legado de Jorge Luis Borges. Porque estoy segura de que su mérito, pienso cuando recuerdo su ingente obra como escritor, ha sido precisamente el haberlo leído todo. Repasen conmigo, por favor, a grandes rasgos, las huellas de su trayectoria lectora, que sin duda alguna también se niega en su propia obra. Primero, Borges lee, lo lee todo. En segundo lugar, Borges selecciona y jerarquiza la literatura según sus preferencias. Esto es algo que se deja sentir en sus citas, en sus reseñas, en sus prólogos. Uno pone su obra en trasluz y se transparenta la literatura universal. Y en este sentido, también su selección de la literatura universal se deja sentir en su propia obra. Siempre, y cuando no pensemos, y algunos lo harán, me entiendo, que la obra de Borges es anterior a toda literatura. Anterior a Chesterton, a Flaubert, a Dante, a Las mil y una noches, etc. Pero Borges selecciona, y este sería un tercer paso, hasta confeccionar incluso un nuevo canon, el suyo propio, que luego en una operación editorial literaria sin precedentes, consiguió que fuera el nuestro como ningún crítico lo había hecho hasta entonces. La colección Biblioteca Personal, publicada en Hispanoamérica, que todavía décadas después aún se deja ver en las librerías de libros antiguos, fue también una parte de su legado como escritor. Así logró Borges, entre otros modos, hacer de los libros de los otros los suyos propios. Desde entonces, tras este proceso de lectura inteligente o paralelo a él, lectura, selección y establecimiento del canon, cuando Borges escribe. De hecho, lo había estado haciendo desde el principio, ahora hace casi un siglo, pero hoy vemos el enorme iceberg de su obra emergida de las aguas que conforma la historia de la literatura y que sin el bloque borgiano serían algo menos literatura universal. Y sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, que la historia de la literatura sin Borges sería menos de lo que hoy es, insisto en que el mérito de Borges fue el hecho de leer, viajar hasta el centro de la letra impresa, de la biblioteca eterna que custodia ya por siempre en busca de arquetipos, tradiciones y de géneros, y engrandecer la literatura aportándole nuevas formas como solo él supo hacerlo. No quiso persuadir, sino apasionar. Precisamente en el prólogo que antecede a la obra Biblioteca Personal Prólogos, donde se reúnen los textos que Borges redactó para presentar cada una de las obras de la mencionada colección por él seleccionada, leemos una de las más bellas bendiciones que un autor puede hacer a los lectores. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba. Esta ciudad, Salamanca, que supo de Borges cuando en 1923 escribió una carta a Miguel de Unamuno enviándole un ejemplar de Fervor en Buenos Aires, su primer libro de poemas, recibe hoy como el gran honor que es y orgulloso nos mostramos de un modo especial en esta universidad pontificia a la persona con la que Borges quiso compartir su vida y para la que escribió las dedicatorias más hermosas que yo he leído, contenidas en obras como Historia de la noche, La cifra, Atlas o Los conjurados. Leerlas aquí hoy yo supondría profanar un placer sagrado reservado para la lectura en solitario. María Codama es ante todo una escritora con la que un día Borges colaboró y que a partir de un momento determinado quiso que aquella colaboración intelectual se convirtiera en algo mucho más importante para ambos. Se trata de una mujer con una personalidad férrea, habida cuenta de que el legado de los grandes escritores no se custodia y protege impunemente. Considero que ella ha mantenido desde 1986 bien alto el legado de su marido y por ello nadie mejor para acercarnos a una obra que conoce bien. Antes he dado el importante público de futuros comunicadores que hoy aquí se congrega, permítanme recordarles algo esencial que Borges puede enseñarles a los comunicadores.
y es a quebrar la forma de la realidad para narrarla con la esperanza de que todo puede ser de otro modo. No les hablo de distorsionar la realidad, de faltar a la objetividad que como profesora les insto a respetar, sino de convencernos de que las cosas pueden ser de otra manera y de que la palabra y el uso que hagamos de ella no es ajena a esto. Es, al fin y al cabo, lo que la literatura viene diciendo desde hace milenios, que lo primero fue la palabra y de ella surgió todo, que las historias alargan la vida de quien las narra y las escucha, hasta hacer de una noche una eternidad, que Don Quijote a fin de cuentas no estaba loco, y que pretender hacer un mundo mejor no es locura, sino más bien, en definitiva, sensatez y hasta sabiduría. Ahora les dejo con Borges a través de los ojos y las palabras de la persona que probablemente mejor reconoció. Escúchenla, y luego vayan a casa, tomen uno de sus libros y hablen con él directamente. Quizás sean ustedes los lectores que espera ese libro. Y muchísimas gracias a usted, María Codama. Ahora sobre la historia del laberinto, que tardé un tiempo, y cómo esto llega a Borges. Cuando el adulto se miraba en las entrañas palpitantes aún de sus víctimas, buscando el mensaje que reuniera a su pueblo de peces y agonías, o el mensaje que le conduciría a la gloria o la derrota de una guerra, encontraba en esas vísceras un dibujo que semejaba y era laberinto para él. ¿De dónde le llegaba la respuesta? ¿De esas vísceras o de ese otro laberinto, el cerebro, que dirige y devuelve nuestra vida desde sus dos mitades y que solo en la armonía logra la plena realización del ser humano? El apego de Don Quijote al laberinto es notable y se remonta a las inscripciones rupestres en zonas de extracción de estaño y a la de bronce, a laberintos encontrados que pertenecen a la edad de hierro cerca de 800 o 400 años antes de Cristo, en Campanine, Mesocapo y Ponte. El laberinto sería para los mineros una vía en la isla de la madre tierra, encerraría la esperanza del retorno, una mágica seguridad. El laberinto es una de las formas familiares al hombre como los bisontes encontrados en las cuevas de Tamira. Su origen, como representación gráfica, puede coincidir casi con el origen del hombre. Más complejo se torna el tema cuando volvemos a las palabras. La definición del laberinto es como todo intento de definir ambiguo y se bifurca como un laberinto en sí mismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, laberinto viene del latín y este del griego, labyrinthos, lugar artificiosamente formado de calles, encrucijadas y plazuelas, para que confundiéndose el que está adentro no pueda acertar con la salida. La segunda acepción es cosa confusa y enredada, y la tercera, composición poética hecha con tal artificio que los versos pueden leerse al derecho o al revés y de otras maneras sin que dejen de formar cadencia y sentido. Desde la etimología comienza esa bifurcación que conduce a equívocos. Laberinto sería la casa del hacha bicéfala y también el palacio de Gnosos. Pero esta definición, tomada por Sir Arthur Evans, no correspondería a la realidad, que según el testimonio de Plutarco, ese sería el nombre indio de alguna población de Asia Menor. El hacha bicéfala en Grecia tenía como nombre Elertis y en Creta Wao. Por lo tanto, sería inútil analizar una palabra de Asia Menor para designar un objeto que ya tenía un nombre en Creta y en Grecia. La otra hipótesis de Sir Arthur Evans es que fue llamada así por los tortuosos corredores y el intrincado del plano. Sin embargo, cuando se ve el trazado rectangular y la claridad del plano por él ubicado, se deduce que proyecta el motivo helenístico del laberinto como un plano intrincado sobre una construcción unos mil años más antigua. En lo que respecta a la historia del concepto del laberinto, puede decirse que la fuente literaria más antigua en la que se designa con la palabra laberinto a un edificio de piedra de una inspiración se halló en una tablilla de terracota de Micenas que era traducido 200 años antes de Cristo. La traducción sería un vaso de miel para todos los dioses, un vaso de miel para la señora del laberinto. Claramente alude esta cita a una ofrenda. La señora del laberinto, Ariadna, es lícito imaginar que era un lugar de culto que se diferenciaba de otros templos para ser mencionado de manera separada. Probablemente se trataba de un lugar de danza en corredores en forma de laberinto y que correspondería al diseño de la capilla de Terracota del Pi,
estilo, más o menos contemporáneo al poema. Lo que puede considerarse como cierto es que la palabra laberinto era ya difusa en la península helénica antes de la llegada de los griegos. Probablemente es algo cultural minoico. La ubicación de Geta en la noción originaria del laberinto viene ya desde la época en que se produce la invasión de los griegos, época en que la civilización prehispánica difundía todavía en el Mediterráneo su forma de cultura. También se encuentra este lugar citado en la clásica historia del deseo de Geta. Sin embargo, no debemos olvidar que el lugar en Geta, el laberinto, está también sugerido en la descripción homérica de una danza del laberinto en la Ilíada, canto 18, verso 590 y siguientes, y dice: el ilustre rey envía un lugar para la danza parecida a aquella que una vez el arte de Dédalo construyó para Diana, la de las Bellas Perezas. Es precisamente a través del mito de la Ilíada que los escritores, a lo largo de generaciones y generaciones, han hecho, deshecho, rehecho esta historia tan antigua y misteriosa como la humanidad. Entre nosotros, el hacedor de laberintos es Jorge de Borges. ¿Qué era un laberinto para Borges? ¿Cuántos tipos de laberintos creó y nos regaló? Los laberintos de Borges pueden ser laberintos que pertenecen a la arquitectura, como en el caso de Universal, donde hay una arquitectura caótica y perversa. El laberinto puede ser protector, piadoso y terrible a la vez, como en La Muerte y la Rúcula, donde el protagonista teje un firme laberinto alrededor de quien había encarcelado a su hermano en una perfecta y fría jugada de ajedrez. Borges sitúa la acción del juego en la quinta triste lugar, que en realidad es la quinta de octubre, donde Borges pasaba los veranos, hecho cuyas inmedias paseó infinitas veces, sintiendo posiblemente el malestar de esas simetrías y de los refanches de vidrio de colores amarillos, rojos y verdes. De todas las formas de laberinto que encontramos en la obra de Borges, la más terrible es que cataloga la forma más amada, el libro. Libro y laberinto son un solo objeto en el jardín de senderos que se disputan. El tema del libro como laberinto sin fin está presente en el libro de arena. Aquí el libro será una imagen encontrada en una página que la había perdida para la eternidad. No aquí una segunda lectura. Borges siente el vértigo del infinito, de la experiencia que ningún ser humano puede soportar, la posibilidad de leer el inagotable libro divino que es la creación. Borges cuenta en el libro de arena que, abrumado, lo dejó en una de las estanterías de los sótanos de la Biblioteca Nacional de la calle México para librarse de él. Si no le tuviera siquiera remotamente esta posibilidad, moriría abrumado por la carga o en lo que sería. Esta es la idea que hallamos también en Funes el Memorioso. En la Biblioteca de Babel, Borges, desde el título, nos presenta una bifurcación. Señala dos ideas. Primera, la biblioteca, lugar para guardar libros. Segundo, Babel. A través de este nombre, todos evocamos el relato bíblico del castigo divino ante la soberbia de los hombres que trataban de llegar al cielo. Dios confunde las lenguas y ante la imposibilidad de comprensión, abandonan la tarea. Es a través de este cuento que Borges propone el lenguaje como laberinto, el universo como biblioteca. Entre los axiomas de la biblioteca está, primero, que existe algo eterno. Segundo, el número de signos ortográficos es 25. Nota, la puntuación ha sido limitada a la punto y al punto. Estos dos signos, el espacio y las 22 letras del alfabeto son los 25 símbolos suficientes que enumera el desconocido. Borges dice que en algún anaquel de algún hexágono, razonan los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás, y algún bibliotecario lo ha renovado y es análogo a un Dios. En este cuento, Borges dice, tú que me lees, ¿estás seguro de que me lees el lenguaje? La solución al antiguo problema que se atreve a dar es, cito, la biblioteca es inmutable y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, de repetido, según el nombre.
el orden como estructura, ¿verdad? Mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Poco después escribió que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tú en orden de feta se justifique, que tú como orden de feta divina, ¿verdad? Con la locura. La imposibilidad de descifrar mi texto está presente también en la escritura de Dios. Así, para el misionero de Pedro de Alvarado, Chinacán, mago de la pirámide de Cuauhtémoc, la escritura de Dios está en la piel viva de los tigres. El sacerdote imagina esa piel de tigres, ese cambiante laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo, hasta que un día, en un éxtasis que no repite sus símbolos, escribe 14 palabras que parecen casuales, y que le bastará repetir en voz alta para ser poderoso y poder describir a Pedro de Alvarado. El cuento termina diciendo que quien ha entrevisto el universo y los ambientes vecinos del universo no puede pensar en un hombre, aunque ese hombre sea él. Este cuento, donde la historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, narra, que es otro cuento que tiene la misma idea, narra cómo una espía al servicio de Alemania, Yuchun, se ingenia para hacer conocer desde Inglaterra a los alemanes la ciudad que deben bombardear. Para eso elige la muerte a un famoso sinólogo que lleva precisamente el nombre de esa ciudad, el doctor Stephen Albert. Yuchun sabe que es perseguido por Richard Madden, agente inglés, que finalmente lo hará prisionero para que sea condenado a la horca. Sin embargo, que ha trazado el plan, llega hasta la casa de Albert, donde a través del diálogo descubre que el sinólogo ha revelado el misterio sobre el laberinto y el libro de un antepasado suyo, Fulpen, de quien Yuchun es bisnieto. Fulpen diría una vez: me retiro a escribir un libro, y otra: me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y el laberinto eran un solo objeto. Lo que revela Albert es un laberinto de símbolos, un invisible laberinto de tiempo. Llega a este descubrimiento preguntándose de qué manera un libro puede ser inscrito. El único procedimiento para obtenerlo es el de un encíclico circular cuya última página fuera idéntica a la primera. O como en las mismas noches, cuando la reina Yarazad, por una mágica distracción del copista, se pone a defender textualmente la historia de las mismas noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta el infinito. También había imaginado a Albert una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Sin embargo, lo que le da la clave para comprender las contradicciones, los contradictorios capítulos de Fulpen, es un manuscrito que recibe de Oxford, donde Fulpen había escrito: dejo a los vagos por venires, no a todos, un jardín en de los que se disfrutan. Entonces Albert le dice a Yuchun que así comprendió que el jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase varios porvenires, no a todos, le sugirió la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. En las diversas ficciones, como en la vida misma, el hombre debe optar entre diversas alternativas. En la novela de Chupén, el hombre opta simultáneamente por todas. Dice: crea así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se disfrutan. Esta es la causa de las aparentes contradicciones de la novela de Fulpen. Albert dice que el jardín de senderos que se disfrutan es una enorme adivinanza o una parábola cuyo tema es el tiempo. Es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo como lo concebía Fulpen, quien creía en infinitas series de tiempos que se aproximan, se disfrutan, se cortan o se ignoran. Esa trama abarca todas las posibilidades. Llegamos así a través del laberinto al problema central del tiempo. El problema central es la imposibilidad humana de abarcar todas las posibilidades, poder solo mínimo. Cuando Borges recibió, poco antes de morir, la visita de Marguerite Yourcenar,
Los temas que estuvieron presentes fueron precisamente el del laberinto, el de los libros, como formas de gran enigma que es el universo. Recuerdo cada una de sus preguntas, que impalpables quedaban flotando en el aire, detenidas casi por la fuerza de la expectativa de ella, esperando las respuestas de Borges. Su última pregunta fue: Borges, ¿cree que saldremos del laberinto? Según San Agustín, Jesús es la vía recta que nos permite huir del laberinto circular de tales engaños. Este laberinto, el tiempo, que es la materia de que está hecha la vida del hombre, la finitud del hombre, es también el libro, única forma de eternidad en esta geometría. Libros hechos de palabras ordenadas en sutiles y precarias estructuras mentales que revelan la idiosincrasia del alma de los pueblos que nos hablan. Solo palabras en el origen de las literaturas y en el libro de libros, palabra que crea el universo o palabra que destruye con el jardín de senderos que se disfrutan, donde la nada en la muerte de Albert permitirá a conocer a través de los periódicos el nombre de la ciudad unida que deben destruir los alemanes. Los libros son la memoria de la humanidad, dijo Borges en un sitio de conferencia que dio en la Universidad de Belgrano el 24 de mayo de 1978. Le agregó a continuación: pero el libro es algo más también, la imaginación. Porque, ¿qué es nuestro pasado sin una serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber entre recordar sueños y recordar el pasado? Los libros, laberintos de palabras, laberintos de sueños, laberintos de la memoria. Muchas gracias.